Carbero, hey, Carbero, hey, Carbero, T-boy, Dave, Carbero, hey. Now, Parambu, Parambu, Yasum, Pasara, Belazama, Hankal, Songs, and Akatazan, Hankal, Suma, Gubataba, Domus, Sukamaza, Milikatala, the D-Boy Danger, my number Varasara, Yellow Param, Digital, and Data in the face. I bought a Parambu Yasum for you, Kamna, Tanzan Taka, Zanjan, the Guam, Kamakan Sabi, Yellow Paramka, Juli, having them take Halis Agam, the Puni, Yellow Paramasu, Kamadag, and the Guanda, Guanda, Magana, Dinjana, Ankara, Zangara, Sankara, Pula, Sankuni, Tamalatun, Gunpuni, Kayina, all my fans. Come on, the boy danger, we may know you catching it up. Rap danger, come on, ha, rap danger. Carabero, hey, the boy Carabero, hey, Carabero, Fatima DJ Carabera, hey, Carabero, Arayena Jamaka Ula, hey, Carabero, the boy danger, Carabero, hey, Carazabro, Carazabra, Carabera, hey, come on. Seamos honestos como africanos. Ghana no quiere cocaína. Por eso hay leyes muy estrictas con la cocaína. Cuando se ve cocaína, alguien es detenido. Ghana no quiere robos a mano armada. Cuando hay alguno, es algo muy grave. Como país, fingimos que no queremos basura tecnológica, pero no tenemos leyes para impedir que entren productos de segunda mano en el país. Es pura apariencia. Es pura hipocresía. Las cosas que no queremos como país, las combatimos. Y esa es nuestra cultura. Solo es un negocio. Es un problema de dinero. El mercado de segunda mano en Ghana es enorme. Como país, no producimos mucho. La mayor parte de lo que hacemos es importar, vender, importar, vender, importar, vender. Ahora, como país en vías de desarrollo, la gente empieza a interesarse en aparatos electrónicos. Y como país de parados, no hay dinero para comprar aparatos nuevos, por eso existe un gran mercado de segunda mano. Yo reparo mucho. Hay días que reparo uno y otros días arreglo entre 3 y 5. Sabemos lo que estamos comprando. Si queremos comprar, no compramos lo que no podemos arreglar. Solo compramos lo que podemos reparar. Sí, me gusta. Porque quiero tener más conocimiento, más del que tengo aquí. Por eso me gusta el trabajo. Me gusta. Mi hermano me enseñó. He aprendido de mi hermano. ¿Sabías que en España para reparar ordenadores debes tener un título o haber estudiado algo? Y aquí todo el mundo sabe arreglar un ordenador, ¿verdad? Sí, sí. Todo el mundo aprende. Yo soy músico, soy artista, y los equipos que utilizamos son todos usados. Los equipos usados son mejores que los equipos nuevos de China. Llevo utilizando equipos de segunda mano desde el año 71 hasta hoy. Compramos electrodomésticos usados, reparamos algunos y vendemos otros. A veces los compramos sin probar.
Esa es la regla del juego. A veces los compramos sin haberlos probado. Algunos los prueban antes de comprar. Y los que no hemos probado cuando los traemos, a veces conseguimos arreglarlos. Pero también hay otros que no se pueden arreglar. Ahora bien, cuando compras 100, puede reparar un 80%. Creo que, como país, no es nuestra prioridad. No nos hemos tomado este asunto en serio, aunque sabemos que existe y es peligroso. No hay ningún esfuerzo coordinado como país para afrontar este tema. Nuestra posición ha sido clara, la ley es clara. Cualquiera que deposite basura ilegal tiene que enviarla de vuelta. Si no lo haces, y lo hacemos nosotros, si la reciclamos en Ghana, has de pagar lo que cuesta. Hay algunas perlas de sabiduría que extraer del último párrafo de la canción de la serie Capitán Planeta. Somos los planetarios. Tú también lo puedes ser. Porque salvar el planeta es lo que hay que hacer. Saquear y contaminar no es el camino. Escucha lo que el Capitán Planeta os dice. El poder es vuestro. Nosotros, los ghaneses, sí sabemos que esto es malo, y nuestros líderes también. Pero ¿qué han hecho durante décadas? Podemos citar convenios y hablar de ello. Está muy bien ponerse trajes y salir en televisión. Sabes que la basura electrónica es mala, que afecta a los ghaneses. En lo más profundo de sus corazones, en sus actividades diarias, ¿qué es lo que hacen para detenerla? Nada. Los líderes de este país, durante años, han cerrado los ojos ante esa ilegalidad. Porque detenerla les costaría algunos votos. Será necesario que los seres humanos trabajen unidos para resolver este desafío. Si nuestro presidente firma algo mañana, como ya lo ha hecho sobre la basura tecnológica, aunque solo sea un convenio ratificado en Ginebra, Reino Unido, Tailandia o en Europa, mi abuela no lo sabe. Ella nunca ha ido a la escuela. Esa es la mayoría. Son casi 25 terminales diferentes. Tienes que controlar 25 terminales. Pero con las declaraciones erróneas de los productos no puedes controlar ni la cuarta parte. No puedes. Si tienes que triturar un contenedor de 12 metros, te lleva prácticamente un día. Y mientras, en otras zonas hacen lo que quieren. Ahora, las cosas llegan de la Unión Europea. Y te das cuenta de que sus aduanas, sus controles fronterizos, la policía, todos lo ven y lo permiten, y llegan aquí. Me cuesta casi $12,000 volver a exportar un contenedor desde Ghana. Ese es dinero de mi país. Esa es la verdad. Todos los aparatos electrónicos que compras llevan una tasa de reciclaje. ¿Quién se queda ese dinero? Cuando importan estos productos que llegan a los puertos de Ghana, las autoridades de este país los graban con algunos impuestos. Si sabes que esos productos son malos, ¿por qué les cobras un impuesto? Los países que mejor lo han hecho no disponían de recursos naturales, ni diamantes ni petróleo. ¿Qué tenían entonces? Reparadores. Tenían personas en Singapur que compraban discos duros usados en Estados Unidos y los arreglaban. Hasta que eran tan buenos en eso que Western Digital y Seagate construyeron fábricas allí. Y eso es lo que queremos ver aquí dentro de 10 años. Un reparador de televisión es como un ingeniero. Eso es como
Ellos no tienen la oportunidad de ir al Instituto Tecnológico de Massachusetts para convertirse en ingenieros aeroespaciales. Ellos han sido autodidactas estudiando en los libros de texto. Y con sus propias manos arreglan los cables, los circuitos impresos, y han conseguido algo que antes nadie podía permitirse en África. Ahora pueden ver el Mundial, antes no podían. Ahora pueden conectarse y tener una cuenta en Gmail, antes no podían. ¿Y sabes qué? Al final los fabricantes van a estar contentos, porque cuantas más personas en África puedan acceder a Internet, cuantas más personas en África, en Sudamérica y en India puedan aprender a tener una cuenta de Facebook, algún día esas personas van a querer un ordenador nuevo. El gobierno no tiene la audacia, el valor, la tenacidad para detener algunas de estas cosas, porque si las paras, eso afecta a muchos miles de personas y puedes provocar una situación de desempleo enorme. Si vas a Agbogbloussie, verás que hay muchas familias que solo pueden llevar pan a sus familias haciendo algunas de esas cosas. Queman para sacar cobre, plomo, aluminio u otro tipo de metal. Cualquier gobierno que se atreva a detener estas prácticas teme perder votos, teme perder una buena cantidad de votantes. Ese es el problema. Me llamo Rasad. Estoy quemando cobre. No tengo dinero ni trabajo. Este se llama Wanda. ¿Este es vuestro palacio? Sí. ¿Ves esto? Si tengo calor, vengo aquí a beber y apago la sed. El fuego no puede quemarlo, así que ahora dormimos aquí. Nunca tenemos dinero para terminarlo todo. Nos faltan oportunidades de trabajo. Es nuestro trabajo, no podemos dejarlo. Algunos incluso fueron llevados al hospital porque tenían cáncer debido al trabajo. Si paran, no hay dinero para comer. Ni siquiera tienen dinero para salvar su vida. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar aquí porque es lo que puedo hacer. Pero a veces nos obligamos a nosotros mismos a hacer cosas que no debemos hacer, pero nos obligamos a hacerlas porque no tenemos dinero o porque no tenemos otro trabajo. Esa es la razón. Algunos incluso trabajan y mueren aquí porque quieren conseguir más. No lo consiguen y encima mueren. Estas son personas muy jóvenes que también trabajan aquí, en el vertedero, recogiendo desechos electrónicos. Como no tienen tanta fuerza, se dedican a cribar la tierra para separar metales que también van a vender y con ese dinero compran algo de comida. Luego se pesa allí y les dan algún dinero.
Otra persona viene a comprar la basura electrónica y se la lleva al puerto para distribuirla a compañías que necesitan cobre u otro metal. Este es más o menos el hospital para ellos. Cuando vienen aquí se quejan. Me duele el estómago, vomito. Y yo rápidamente les doy un medicamento. La mayoría de ellos, cuando vienen y les suministras la medicina, no pueden pagarla. Así que tienes que darles la que cuesta menos. En Akboblusi hay un grave problema de contaminación por todos los productos químicos del lugar donde se depositan los desechos. Parecido a lo encontrado en otras zonas de reciclaje de basura electrónica de otros países. Y hemos detectado niveles extremadamente altos de metales tóxicos, como el plomo y el cadmio, y una compleja mezcla de productos químicos orgánicos. Muchos de ellos se emplean ahora en la fabricación de los aparatos. Algunos se generan cuando se queman los plásticos de los componentes electrónicos. Muchos de esos productos químicos no se descomponen, o lo hacen muy lentamente. Seguirán allí durante muchos años y podrían incluso acumularse en la cadena alimentaria. Están causando una grave contaminación ambiental en torno a estos lugares de reciclado. Alguien descubre un nuevo problema ambiental y debes buscarle una solución. En eso consistió la Convención de Basilea. Fue la respuesta de la comunidad internacional al fenómeno del vertido de los residuos de países desarrollados en países en vías de desarrollo donde no hay controles, donde la gente ni siquiera conocía el peligro. Tienes enormes cantidades de desechos realmente peligrosos que se envían desde Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados a África, a la Europa del Este, y son tirados allí. Hubo personas que fueron asesinadas, otras fallecieron o enfermaron. Se produjo una contaminación masiva. Los animales morían, los ríos se contaminaron. Para mí en aquel momento fue una solución que las personas tomaran conciencia de un problema que debía detenerse. Me llamo Hugo Bayauri y soy uno de los fundadores de Restart Project. Comenzamos en Londres en junio de 2012 y lleva más de 2 años funcionando, con más de 70 eventos solo en la capital británica y aproximadamente unos 50 contando los nacionales e internacionales. Siempre en los últimos 2 años. Restart Project es una empresa social que creamos en Londres con el objetivo de cambiar la relación de las personas con la tecnología. Aprender a reparar cosas y, mientras lo haces, aprender más sobre el control de los dispositivos digitales que se multiplican en nuestra vida diaria. Restart Project fue creado con un eslogan muy sencillo, que creo que es válido para las personas de todo el mundo. Y ese eslogan es: no desesperes, simplemente repara.
Yo creo que, en ocasiones, subestimamos la poderosa realidad de desarmar algo, aprender cómo funciona, aprender cuál era el problema, y empoderarnos individualmente, junto con otros individuos, para ayudarte a volver a montarlo, enchufarlo y verlo funcionar de nuevo. Y en cierto sentido, nuestro vínculo con ese dispositivo se vuelve mucho más fuerte después de eso. Mucha gente termina peleándose con cosas que antes amaba y a las que asociaba recuerdos personales y no encuentran la manera de arreglarlas, así que simplemente las dejan en un rincón de la casa y las olvidan. Pero es muy estimulante ver a las personas aprender una nueva habilidad y aprender a darle una nueva vida a las cosas en vez de desecharlas. El problema no es contarnos que esto es peligroso. Todos los ganeses saben que cuando quemas esas cosas y las consumes, son peligrosas para la salud. No necesitas ir a la escuela para saber que estos vapores que estoy inhalando son peligrosos para mi salud. Inmediatamente empiezas a toser, te ahogas, puedes verlo. No necesitas ser médico, sabemos que es malo. Estamos sufriendo de verdad. El gobierno tiene que hacer algo por nosotros los jóvenes, al menos para crear algunos negocios, de fábricas, inversiones, para que cuando consigamos que vengan los inversores extranjeros, ellos también puedan construir algo mejor, o fábricas, para que nuestros hermanos jóvenes también se beneficien de eso. Vamos a empezar con Ben. Esto es de los cables que quemamos, ¿lo ves? Lo que hicimos fue escoger a tres de sus líderes, los tres mosqueteros, Yarul, Agual y Resak. Y les dijimos, coged cuatro o cinco de esos montones de cables que ibais a quemar hoy, metedlos en un saco y llevádnoslos a Tamale la próxima semana, porque vamos a hacer un experimento. Vamos a enseñaros algo. Uno de los técnicos de ordenadores portátiles es del mismo pueblo que ellos, y su padre es orfebre. Sule es el padre de Kamal Din. Y un día tuvo la idea y dijo, tenemos que hacer algo constructivo. ¿Y si cortamos el cable de forma que no se queme? Mi padre puede contratar a algunos hombres para que le ayuden a transformarlo en joyas. Y podemos decirle a la gente, cuando compras esto, en lugar de donar dinero, o que tus impuestos acaben en una máquina triturada de $1,000,000, puedes tener un impacto directo. No sé si funcionará, pero es fantástico ver a un técnico africano poner su idea sobre la mesa. En el norte no tienen formas ni medios para abastecerse por sí mismos. La mayoría de los que ves aquí no tienen padres. Algunos tienen padres solteros y otros no tienen a nadie. Así que debido a eso, los trajeron aquí para trabajar, poder enviar algo de dinero a casa y alimentarse. Pero cuando llegan aquí descubren que esto no es como les habían contado, como les habían dicho que sería. Ahora están aquí y duermen en este vertedero
que nosotros llamamos el basurero electrónico. Ellos duermen aquí siempre, por la tarde, por la mañana y por la noche. Comen aquí, hacen todo aquí, mientras queman esta mierda. Y quemando esta mierda ganan como mucho 5 ceris ganeses, 86 céntimos de euro. Los hay que quieren ser mecánicos, los hay que quieren ser sastres. Los chicos vienen porque no hay trabajo en el norte, y cuando llegan aquí, de las cosas que queman, obtienen pequeños pedazos de cobre que venden para ganar un poco de dinero, porque en el norte solo hay agricultura, y si no llueve, no puedes cultivar. They search and search, but I'm gone with a win. I feel like a winner in this life forcing. It hurts my heart, makes me feel so bad to see my little brothers and sisters suffer out of the scorching heat, can't get food for eat. Mr. Wicked Man, don't to push this no feather. Oh, you sleep at night, call it a superpower. Mama got a skill, ain't get no tool. Papa go no school, the system won't take him for fool. Misleading the local youth with them guns and drugs. ¿Ves la casa? Mi padre quiere dormir aquí. Mi hermano quiere dormir aquí. Mi madre quiere dormir aquí. Y yo, ¿dónde dormiré? No tengo sitio. No tengo nada. Si dejara Accra y volviera aquí, no sé dónde dormiría. Necesito quemar para tener dinero y poder cuidar de mis padres y de toda mi familia. Allí donde ves esa bandera es donde yo solía dormir, donde teníamos que... donde ves colgada la bandera de Ghana. Cuando llegué, allí es donde solía dormir. En ese sitio extendías una caja y buscabas algo para taparte y dormir. Hice eso durante 3 o 4 meses, al aire libre, durmiendo al lado de toda esta agua. Entonces era más profunda que ahora. Creo que como han pasado años, el terreno ha ido subiendo. Mira, un ejemplo de que sigue habiendo agua. Como puedes ver, aquí había mucha agua y basura, justo en aquel sitio. Puedes ver lo malo que era entonces dormir fuera por los mosquitos. Aparte de eso, y el olor, la gente se moría. Los amigos se morían y era algo que tenía siempre en mente. Yo estaba muy mal y me preguntaba, ¿cuándo saldré de aquí? Y rezaba para marcharme. Salir de aquí y dejar de romper ordenadores y basura electrónica solo para recoger cobre y metal. Ahora estoy contento. Ya no rompo ordenadores solo para recoger piezas o desechos electrónicos. Ahora yo los uso. Hey, the boy danger, and come the bony, Papa Salima, some of you don't see my cat, I knew it was all come on, cool dollar. Hey, come on, my marriage, and my mama, Kazan Sikazara, Sanama Loyan, Kozan Sikachana. Hey, the boy danger, man, come the pam, and during Yena, Yamakakana, Yama, Papa Salima. So, si sabes qué es lo que quieres hacer, no lo olvides. Aunque no estés cualificado, siempre puedes volver, escribir ABC y usar ese certificado para solicitar algo. Y vas a una institución para preguntar sobre los títulos y la matrícula y pide los formularios. Los formularios dicen que son 20 ganas, algo más de 3 euros.
Y estoy seguro de que quizá aquí obtengas ese dinero. Puede que en una semana consigas 30 ganas. Así que ahorras un poco y en un mes tendrás para las clases y la matrícula. Solo si intentas escalar puedes esperar ayuda. La gente podrá ayudarte. Puedes empezar sin nada, pero tienes que intentarlo por ti mismo, con tus propios medios. I'm a real survivor. I'm gonna stay alive if there is any danger zone. Too hard not to crack, nowhere to run. I got no place to hide in. I'm a real survivor. I'm gonna stay alive if there is any danger zone. Too hard not to crack, nowhere to run. I got nowhere to hide in. I'm a real survivor. Como extranjero, ves que los desechos electrónicos entran en el país como bienes de segunda mano, en forma de productos electrónicos, incluso de coches muy antiguos. Pero esto va mucho más allá. Llega hasta los diferentes mataderos, en los que sacrificamos vacas y cabras. Usamos neumáticos, hablo de neumáticos de automóviles, para quemar esos animales. Y eso no es un secreto. No se esconden para hacerlo. Les ves simplemente buscando neumáticos viejos gastados. Les echan gasolina, les prenden fuego y ponen los animales encima para quemarles la piel, para quemarles el pelo. Y eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Y esto no solo afecta a la clase baja, ¿no? Los ministros también comen en los bares de carretera y así es como se desuella la carne que va a los restaurantes y a todas partes. Son los desafíos cotidianos de los desechos electrónicos. That's all the boys see. Those the boys see that. Boys are here. Exhibit B. ¿Lo ves? Exhibit B. Sí. Cuesta comer. Cost to eat. ¿Lo ves? Sí. Tenemos cortes en las manos, arañazos, picaduras de mosquitos. Mira la pierna. La hormiga roja. Se estaban comiendo mis piernas. Y ahí es donde duermen ellos. ¿Lo ves? Por todo el cuerpo. Mira, arañazos, mosquitos, picaduras de mosquitos. Queremos medicinas para curar todas las picaduras. Mira aquí. Picaduras de mosquitos. Me duele el cuerpo. Me duele. La marihuana ayuda. Mucho. Like how you buy on low, 10 million. You see the one because no. You see that building. Yeah, what is that? The fact si llegara el fuego. Todo esto se quemaría rápido. Esta semana, el viernes, uno de ellos estaba recogiendo cables y piezas de ordenadores usados. Y mientras rebuscaba,
Un coche lo atropelló. No murió en el sitio. Y la mujer que chocó con su coche lo llevó corriendo al hospital Escuela Abud. Pero cuando llegaron allí, los médicos no le atendieron y por eso murió. Murió enseguida. Y cuando le enterramos, tuvimos que enviar parte. Nosotros tenemos algo que llamamos tradición, así que parte de lo que sacaron de las uñas y otras cosas tenemos que enviárselas a su madre, que es su única familia en el norte. El pueblo del que procede es Abelugu, así que tenemos que ser capaces de llevar los restos del cuerpo allí para que la familia los vea y crea, porque cuando ellos ven los restos, saben que su hijo ha muerto. Pero no tenemos dinero para acometer los procedimientos necesarios. No le atendieron y murió. Creo que si volviera a África y me encontrara a uno de mis estudiantes cogiendo un ordenador portátil y arreglándolo, cambiándole el condensador, creando un valor de 600 euros en 45 minutos de trabajo, sería la cosa más emocionante que podría imaginar. Y ahora mismo, el problema es que en un hotel como este, con más de 1000 habitaciones, cambian los televisores, televisores grandes que aún funcionan en hoteles como este, en todo el país y en toda Inglaterra. ¿Sabes? Miles de televisores que funcionan solo porque los clientes los quieren planos. Alguien como Joe Benson en Londres ve eso y oye de repente, hay 600 televisores TRC que funcionan. Él los coge y los vende. Y si vas allí, descubrirás que esos no son los televisores con los que graban a los chavales en los vertederos. Los chicos de los vertederos tienen algunos monitores blancos de 1995. Eso es lo que están quemando. Pero lo que pasa es que la gente no está reaccionando al color del televisor negro o del monitor blanco. Reacciona al color de esos chicos. Y se ha convertido en un extraño perfil racial de las mejores y más brillantes personas de África. Y este año han metido a un hombre en la cárcel solo por eso. Nuestro negocio consiste en reutilizar, comprar y vender. Tenemos clientes de todos los países africanos, cada uno con su ficha, donde hay una copia de su pasaporte, el nombre de la empresa, todas sus facturas. La primera reunión fue en 2008. No tenían ni idea de que este negocio existía. No están contentos con las pruebas. Ellos no saben nada de televisores. Y la Agencia de Protección Ambiental no puede presentarse y decirte, he abierto este contenedor y el cable de ese televisor está cortado. Cambiar un cable te lleva 5 minutos. Yo puedo cambiar todos los cables del televisor en solo 10 minutos. Y si no usamos lo que tenemos, seguiremos tirando, seguimos fabricando. ¿Y qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente se jode. Si la agencia ambiental realmente fuera honesta y sincera, debería ir a África y obligar a sus gobiernos a reciclar en todas partes. Gente como Joe Benson y otras personas implicadas en el mismo tipo de negocio en realidad están haciendo algo muy sensato, porque se están asegurando de que la gente que no puede permitirse comprar productos nuevos puedan seguir usando esos aparatos, prolongando así su vida útil. Él es un hombre de negocios, alguien que utiliza el sentido común y no pagaría por algo que es basura.
Si algo se usa y se reutiliza, se reutiliza y se reutiliza, al final llegará a un punto en el que se convertirá en basura. Y lo que él dijo es que cuando eso ocurre en África, no hay centros de reciclado, y es cierto. La idea tradicional en la que se inspira una legislación como el Convenio de Basilea es, por decirlo de una manera sencilla, que todo lo que es usado es basura. Y la razón es que en el momento en el que se negoció el convenio, a finales de los años 80, no existía el problema de los desechos electrónicos. No está definido claramente qué es un desecho electrónico y qué no lo es. Mi visión, si no es una palabra demasiado grandiosa, sería ver un mundo en el que los residuos se conviertan en recursos. Joe Benson no es la única persona que envía productos electrónicos a Ghana. Yo soy parte de eso, soy uno de ellos. Y la razón por la que digo que soy parte de eso es porque el gobierno me cobra un impuesto de unos $10,000 o más, solo en impuestos. Así que les digo que con el tiempo se darán cuenta de que lo que les decimos que hagan es lo correcto. Costará algún tiempo, pero no podemos esperar conseguir que cambien lo que están acostumbrados a hacer. En mi opinión, ellos son los líderes de ese lugar. Si les hacemos saber todas estas cosas y les explicamos las consecuencias de quemar, si les explicamos que eso les puede hacer daño en el futuro, ellos son seres humanos. Ellos también quieren vivir más tiempo. Hace 5 años fue una locura. La Interpol creó algo llamado Proyecto Edén y empezaron a detener a todas las personas que estaban importando televisores a África. Gente como Joe Benson y cientos más. A mi amigo Wahad, y fue entonces cuando decidimos que teníamos que hacer algo y formamos una asociación, Fair Trade Recycling, para intentar crear una red del sector tecnológico de África para que puedan comunicarse mejor con los reguladores con los que yo solía trabajar y decirles tiempo muerto. Y la comunidad medioambiental necesita despertar a la idea de los daños colaterales. Y recaudando dinero de esta manera, dándonos palmaditas en la espalda y diciéndonos a nosotros mismos que somos el gran salvador blanco, que salvamos a esta gente, cuando en realidad, si detienes a 1,000 Joe Benson, si detienes a todos los Wahad, no estarás haciendo nada por parar el flujo de materiales a Agboblusi, que fueron importados hace 20 años. Lo más dañino es quemar el cable por las dioxinas y las toxinas que se producen cuando quemas el plástico para sacar el cobre. Pensé que esto era lo mejor para resolverlo, porque es lo que produce un mayor impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas que lo hacen. La forma en la que funciona este sistema es poniendo los cables en la parte superior. En su interior hay una trituradora, unas cuchillas que giran y trituran el cable y luego sale por la parte inferior. Lo que sale es un montón de trocitos de plástico y de metal. Es una mezcla que tienes que separar, y esa es la parte más difícil. Triturar el cable es bastante fácil, no se necesita nada demasiado técnico, pero para separar el plástico del metal, tienes que diseñar otra máquina, que es esa máquina que está allí. La forma en la que funciona este aparato es mediante una bomba que se encuentra bajo la rueda de la bicicleta, que bombea el agua hasta aquí, que luego sale por estos agujeros,
y también hace que gire la cubeta. Todo el material cae así al agua, pero como el cobre es un poco más pesado, se acumula en la base y después sube por la cuba para caer por el orificio central. Y como el plástico es algo más ligero, el agua lo arrastra. Sale de la cuba y cae aquí. De esta forma, todo el cobre termina yendo al pequeño cubo que hay detrás del agujero y todo el plástico acaba en esta cubeta. Eso es básicamente. Estoy muy contento con este sistema, que funciona, pero no se ha puesto en marcha. De momento, sigue siendo un concepto más que una solución. La clave es asegurar que el dinero llegue a la persona que usa la bicicleta. De esa forma la utilizarán, porque con la bicicleta podrían obtener hasta un 30% más. Creo que no es necesario explicarles los tecnicismos ni las razones medioambientales para hacerlo. Solo hay que explicarles la razón financiera para convencer a la gente de usar este sistema. Si lo haces así, puedes ganar más dinero del que ganas ahora. Por esto necesito comprar una casa. Esta es la casa de mis hermanos. No puedo tener una casa. Deja la cámara. Sube a un trotro, nuestros autobuses comerciales. Verás muchos vehículos aquí, en Accra. Desechos electrónicos. ¿Debería culpar al hombre blanco? ¿No? ¿Quién cobra impuestos a esos vehículos? El gobierno de Ghana. ¿Quién le da el permiso de circulación? El gobierno de Ghana. ¿Quién asegura ese vehículo? El gobierno de Ghana. ¿Por qué debería culpar al hombre blanco que no ha hecho nada malo? Así es este juego de las culpas. Buscas culpables, pero no resuelves los problemas. Vale, no es culpa de nadie, pero las cosas siguen aquí. Si queremos detenerlos, ¿por qué no luchamos contra ellos?